Buenos días, chicos. Hoy vamos a limpiar palometa. Vamos a quitar la piel y la espina de una forma fácil. Vamos a buscar la forma o la manera más fácil de limpiarla. Entonces, vamos a hacerla juntos. Y ahora empezamos. Primero, vamos a quitar las aletas. Del otro lado también. Y vamos a quitar esas espinas, lo que tenemos aquí. Podemos quitarla de esa manera o podemos quitarla de esa manera. Como preferéis. Da igual. Quitamos así. Quitamos fuera. Y ahora vamos a quitar cabeza. La cabeza de esta abajo de aquí. Y quitamos las pestañas y cabeza. A ver, la gente, quien gusta comer las pestañas, esto vale para freír. La cabeza no vale para nada, ni para caldo, ni nada, ni no tiene nada que comer. Entonces, para tirar. Y quitamos ese trocín pequeño para podemos limpiar la tripa. La tripa con el dedo y lo quitamos. Ya, la quitamos la tripa. Vamos a limpiarla. Seguimos. No marcháis. Ya tenemos la palometa limpia. La tripa, ¿sí veis? No hay tripa, no hay nada. Y ahora vamos a quitar la espina. Quitamos la cola primero. Y ahora vamos a quitar la espina, pero voy a explicar una cosita rápido. Yo voy a quitar la espina y después voy a quitar la piel. Pero hay mucha gente que quita la piel primero, antes que la espina. Arranca la piel con la mano, pero no debería ser. A ver, yo respeto, cada uno tiene su manera de trabajar, su forma. Pero primero tenemos que quitar la espina, porque cuando arrancamos la piel con la mano, arrancamos la carne con la piel. Te sale la carne machacada, a ver... Pues también encontramos una palomita, no era muy fresca y te cuesta mucho quitar la piel con la mano. Así, en este vídeo vamos a quitar la espina primero y luego quitamos la piel. Todo con macheta. Empezamos. Para quitar la espina ahora, de este lado, tenemos dos formas. Podemos quitarla de aquí y podemos quitarla también de espalda. Yo prefiero quitarla de espalda. Siempre trabajamos limpios. Yo voy a quitarla de espalda. Y ya, quitamos la espina, que va todo junto. A mí la espina no, la verdad, de palomita no me vale para caldo ni nada. Voy a tirarla. Y ahora tenemos los lomos quitados. Si veis, te salen los lomos muy bien.
Vamos a quitar esas espinas de falda. Veremos si hay alguna espina aquí o algo, si queda. Y quitamos. Y ahora tenemos los lomos sin espina, sin nada. Vamos a ver y vamos a quitar la piel. Seguimos. Vamos a quitar la piel. La piel, quítala con la macheta, lo que hablamos antes. Vamos a usar hoy solo macheta, cuchillo. Vamos a hacer un medio corte aquí. Acercamos un poco. Y vamos poco a poco, Poco a poco. Y ya, quitamos la piel. Esta piel, a ver, la gente si quieren hacer alguna cosita con él, vale para unas cosas. Como veis, ya tenemos el filete sin espina, sin piel. Fijaos cómo sale. Mejor que arrancas con la mano. Si arrancamos con la mano, estropeamos la carne. Entonces seguimos. Mismo trabajo también. Poco a poco. Y otra vez la piel. Si queréis hacer un bolsillo o algo. Y igual también. Te sale la carne bien. Y ahora seguimos para quitar la espina del medio, porque hoy no queremos, queremos palometa sin espina. Fuera. Y ya tenemos los lomos de la palometa. Sin espina, sin piel, de una forma más fácil. Como salen los lomos muy perfectos. Y espero que os gustéis mi vídeo de hoy. Entonces, chao. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.